con nosotros. Vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Vamos a los expertos que nos van a apoyar en el mismo curso de podcast de la testería de beneficiario final. Y bueno, ponte por favor, likes y un poquito de papel para que noten los números económicos que van a aparecer por aquí en pantalla, porque vamos a tener dos extensiones para los que nos han podido contestar correctamente las preguntas que vemos. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por estar con nosotros. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Beneficiario final. En México, el beneficiario final está definido como aquella persona que en última instancia tiene el control de la persona moral y es quien recibe los beneficios derivados de una cuenta, contrato, operación o título legal. Es, en pocas palabras, el verdadero dueño. Definir la figura de beneficiario final contribuye a combatir de una manera eficaz y eficiente las faltas administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción. Este ejerce control directa o indirectamente sobre una persona moral, es decir, tiene el derecho a dirigir o mantener una influencia significativa sobre las decisiones de la administración. Esta definición considera que es responsabilidad de la persona moral informar sobre sus accionistas, así como el grado de control de las personas físicas conforme a las leyes mexicanas vigentes. Cuentas Claras. Thank you.
Thank you.
Claro, esta fase de niños depende obviamente en cualquier estado de la política de educación de Chávez, aquí en México, en Estados Unidos, 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 en a todas las personas jóvenes que identificamos aquí en la actividad física, puede ser que no haya mucho por su tratamiento, thank you.
juego las disposiciones generales que generan las instituciones de crédito en el momento de los cambios. Entonces, tenemos esas tres, bueno, esos tres marcos que entender a nivel de vida en un contexto general que debemos encontrar todas en nuestro sistema de organización de centros de crédito. Entonces, una de las cuales, otra de las cuales, la importante que tenemos es las recomendaciones que nos salen de las 40 recomendaciones, 13 se hacen recomendaciones en específico que pueden coadyuvarles a la parte de identificar al beneficiario. En este caso, entonces, la ventaja para estas tres leyes, para lo que dice el sector financiero, para la identidad y para el código fiscal de la federación, lo bueno que la misma autoridad va a hacer en las disposiciones de organismos internacionales a las compañías. Está poniendo lo que viene de la vida, está también poniendo el informe global. Entonces, creo que es importante que, de cualquier diferencia, como la que mencioné hace rato, el capital, por ejemplo, que en la ley tiene un 50%, el capital fiscal es del 15%, pero finalmente nos está diciendo que la parte de las disposiciones, sobre todo las recomendaciones de la ley y a las disposiciones que incorporan la ley. Entonces, es lo que nos hacen estas recomendaciones. Estamos hablando de la recomendación 2, que es para el sector financiero de la vida de extensión de crédito, para las actividades y profesiones no designadas como buenas aprendizajes o actividades variables. Nos está diciendo que es la recomendación número 22. Estamos hablando también de la recomendación 11, de la recomendación 17 y de la recomendación 24 y 25 que nos menciona el comentario. Entonces, una gama muy importante, si queremos tela donde cortar, ahí tenemos perfectamente para nosotros empezar a hacer una debida diligencia. Y otra cosa importante que tenemos que hacer es qué reglas, qué controles, qué procedimientos yo, empresa, quiero implementar en mi negocio para que yo prácticamente pueda tener esa información y que esa información sea precisa, sea exacta y sea realmente confiable, ¿no? Porque también sabemos que otra desventaja que se presenta es que pues también podemos allegar, nos pueden hacer llegar información que sea falsa, ¿no? Entonces, ya tenemos, gracias también ahorita a la inteligencia artificial, digo, ¿por qué no allegarnos de esas facilidades o de esa tecnología para nosotros poder, una, tener un programa más eficiente que nos permita cerciorarnos de que la información que nos están entregando es legal? Y la otra, que sea nuestra chamba más rápida, ¿no? O sea, para, a lo mejor estábamos hablando hace rato del expediente, ¿no? Pero sería tener ya un expediente a lo mejor también en físico, pero también un expediente en electrónico, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no migrar también las empresas ya a esta parte, ¿no? Donde también nos va a permitir tener más controles. O, por ejemplo, tengo alguna dudita, tengo alguna situación de que me falta esta información, bueno, me voy al expediente, voy, lo imprimo, si es que lo requiero en físico, y entonces esa sola herramienta tecnológica siento que nos sería de mucha utilidad. Entonces, creo que eso sería por la parte de organismos internacionales. Regresando, por ejemplo, a la ley antilavado, solamente nos dice la ley. En su artículo 18, en su fracción tercera, pregunta a tu cliente o usuario de si tiene conocimiento de quién es tu dueño beneficiario. Bajo protesta de decir verdad y me va a decir, no, yo no sé nada, ¿no? Exacto. Entonces, digo, eso es lo único que nos dice la ley. Sí nos establece una multa que va de las 200 a las 2,000 UMAS. Sí, nosotros no llegamos a tener esa información de llegarnos una visita de verificación, ¿no? Pero no tenemos alguna otra cosa que prácticamente, al menos en ley o en reglas, nos permita tener un expediente de esta figura tan importante. A diferencia del Código Fiscal de la Federación, que sí, a través de reglas, nos está diciendo qué información como mínimo nosotros tenemos que tener de cada uno de nuestros socios, ¿no? Entonces, son como 24 puntos, si no mal recuerdo, pero la mayoría en la práctica solo está, digo, salvo aquí la experiencia del maestro, no sé si tenga alguna información diferente, solo están juntando los 12 primeros puntos que nos dicen las reglas de carácter, la resolución miscelánea, perdón, que nos están hablando de identificación, comprobante de domicilio, CURP,
prácticamente hasta datos de la concubina, ¿no? En dado caso nos están llegando a preguntar. Entonces, uh-huh. esa información es la que nosotros tenemos que hacer prácticamente, compilarla y revisarla y otra vez auditarla. Mire, no somos auditores, no somos nada, pero creo que es muy importante utilizar esa tener esa noción de auditor. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos personas que estemos revisando, que estemos cotejando y la otra preguntando el por qué, el cómo, el para qué, miren, realmente se puede prestar a muchísimas fallas que podemos tener, entre ellas, pues que se empiece a disfrazar la identidad de los de delincuentes, ¿no? En dado caso de que existiera, hablando de una empresa fantasma, por ejemplo, imagínense nosotros no identificar bien al beneficiario final, o sea, estamos prácticamente ocultando la identidad de ese delincuente. Otra, pues estamos prácticamente haciendo que un vehículo corporativo sea utilizado para poder financiar ese dinero ilícito, porque prácticamente nosotros ayudamos a que este dinero, o sea, si nosotros no hacemos bien nuestra chamba, hacemos que ese dinero siga entrando al sector financiero, se siga lavando, se siga limpiando y nosotros mismos coadyuvamos a esa parte. Otra, pues también es que si nosotros no hacemos esta debida diligencia, no nada más estamos poniendo en riesgo a nosotros como empresa, porque obviamente pues también están sanciones, están que nos podemos ir a lo mejor, si la ley antilavado, que es una ley administrativa, si se detecta un delito se puede ir a la parte penal, ¿no? Que esa es otra parte importante. Entonces, si nosotros podemos evitar eso desde hacer una buena prevención, creo que sería muy, muy valioso, ¿no?, que nuestro trabajo quedara reflejado en esa parte. Wow, entonces bueno, pues como ven amigos, se va ampliando, se va haciendo mucho más extenso y a ver, tratando de retomar un poco, a ver, 6 son las recomendaciones de GAFI, esas, que es el organismo internacional, y mencionabas, maestra, a los APNFDs, que ya empezamos con las groserías, ¿no? Bueno, la WIP, en este caso, ¿quiénes son esos? O bueno, ¿qué significan esas siglas? Son las actividades y profesiones no designadas, así es. Bueno, así las considera el GAFI. Y para nuestra regulación, prácticamente las conocemos como actividades vulnerables que están reguladas en la ley antilavado. Así es. Muchas de ellas contenidas en el artículo 17. Así es. Porque están las del sector financiero, ¿no? Entonces, claro, que tienen que entrar por ahí. Luego, otro punto importante, creo que aunque no se señaló así, pero se desglosó el control interno. El control interno, que es importante. Si trazamos como los administradores el FODA, bueno, pues a lo mejor es una debilidad, una desventaja, y lo podemos convertir en una fortaleza. Saber con quién estamos operando. Ya nos platicabas un ejemplo que a ratito nos lo compartes, por favor. El poder convertirlo precisamente, saber con quién estoy haciendo negocios, ¿no? Así de repente identifico un hombre ahí con 2 apellidos extraños o que salen mucho en las noticias y diríamos, bueno, pues creo que hay un foco rojo aquí. Y también esa cuestión de que a lo mejor le voy a dar chance, le voy a dar oportunidad, le voy a dar como, lo voy a pasar de largo y podemos caer por ahí en este caso 400 del Código Penal, no 400 bis, en el 400, no, encubrimiento. Sí, exacto. Encubrimiento por las diferentes formas que se pudiera dar, por el tener bienes que son de procedencia ilícita o algún otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues son muchos elementos y aparte esta cuestión de la debida diligencia y demás. Pues muy bien. Y bueno, pues continuando con el tema, maestro, ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué es lo que debe de tener nuestro sujeto obligado? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Pues primero tengo que hacer énfasis otra vez y creo que es lo que tiene que dar muy, muy claro para quién va uh-huh. enfocada cada obligación, ¿verdad? Okay. Porque tenemos lo que establece el código en el artículo 32, pero eso va enfocado a una obligación para todas las personas morales en el país, que tenemos que identificar al beneficiario controlador de la institución. Y esta es una obligación que se debe cumplir y que tiene que formar parte de los documentos de la entidad y en cualquier momento nos los puede requerir el SAT, Sistema de Administración Tributaria, ¿verdad? Okay. Que son cosas pues un poco distintas, ¿verdad? Porque no son impuestos lo que va a pedir. O sea, va a pedir información sobre el dueño de la persona moral o el fideicomiso.
Esto es importante porque todos esos temas vienen de manera internacional. Gafi, en su recomendación 24, se me pueden apoyar con la diapositiva 3, podemos ver por allí un pequeño extracto de lo que nos dice la recomendación, que establece que los países deberán de contar con un registro de beneficiarios finales. Es curioso y también es bonito esto, porque... Bueno, para nosotros es bonito, es divertido. Sí. En la práctica es todo un show. Sí, porque al ser estándares internacionales, como lo vemos aquí en México, también lo vamos a ver en otros países, lo vamos a ver en Brasil, en Colombia, en Argentina, en España, en cualquier país del mundo, vamos a observar las mismas definiciones, ¿no? Entonces, pues hay países que están más adelantados en cuestión del cumplimiento de las recomendaciones. Un ejemplo claro es Colombia, que hace no mucho creó el Registro Único de Beneficiarios Finales, por sus siglas el RUF. Otra de las groserías. Sí, esta información, pues, todas las personas jurídicas dentro del país tienen que informar obligatoriamente la información de sus beneficiarios finales, y si no lo hacen, tienen sanciones muy, muy graves, y esta información se le comparte a la DIAN, que es el símil a lo que nosotros es el SAT, ¿no? Okay. Entonces, pues es quien controla toda la información de los contribuyentes por allá. Entonces es muy sencillo validar quién es el sujeto obligado que no ha cumplido. En México, pues lo único que tenemos ahora en código es tener la información actualizada en un expediente dentro de nuestras oficinas, pero en algún momento pronto la obligación será informarlo a través de alguna página web, y debemos estar preparados para eso. Ok, y no dejar llegar al último momento, ¿no? Para que, porque digan, ay, bueno, pues tengo a lo mejor 10 días, 15 días, un mes, tengo, dependiendo de los periodos que se vayan a dar, sobre todo para el efecto de la entrega, pues empezar a integrar esta información, ¿no? Revisar en los documentos sociales, identificar a estas personas físicas, tener todo este amplio compendio y actualizarlo, ¿no? Claro. Primero como parte del control interno para conocernos a nosotros como empresa y para al final del día cumplir con las disposiciones tanto fiscales como administrativas y evitar que lleguemos a que sean penales, ¿no? Porque es correcto. Por lo que pueda presumir la autoridad, porque si yo no estoy preparado, doy información incorrecta, que me puede sancionar por presentar incluso información incorrecta o incompleta. Entonces, bueno, pues ahí tenerlo presente. Y en ese sentido también, bueno, pues desde la persona física o moral, que tiene que ser debidamente señalado, ¿no? O sea, como decía, tengo que recurrir a las diferentes disposiciones para ver qué le solicito, ¿no? ¿Cómo se va a identificar? ¿Cómo va a ser esto del comprobante de domicilio? ¿Si está casado? ¿Si está soltero? ¿Si tiene 3 concubinos y 2 concubinas? Sí. O sea, la misma persona. Y luego ese grado de intervención en la empresa, y que a veces es un poco, cuando es en porcentaje, bueno, pues una participación accionaria es muy clara. Pero cuando es, decíamos al principio, ese golpe de mando, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Exacto. Para poder establecer esa situación. Claro. Y bueno, queridos amigos, recuerden que tenemos números, por aquí van a aparecer, porque ahorita que regresemos de la pausa, vamos a hacer una pregunta. Espero que hayan estado atentos, tengan preparado papel, plumita o lápiz, porque vamos a tener 2 suscripciones a la revista Consultorio Fiscal a las primeras personas que llamen y nos contesten de forma correcta las preguntas que nuestros invitados de honor y de lujo nos han preparado para ustedes. Entonces, espero que hayan estado atentos. Y si no, bueno, pues ahí le pueden hacer un rewind, así lo pueden ir haciendo hacia atrás, porque recuerden que estamos en Facebook Live, FCA UNAM Oficial, y en YouTube, Mirador Universitario de la UNAM. Por ahí nos pueden encontrar, y no se vayan porque vamos a ir a una breve pausa y regresaremos con el tema de beneficiario final. Continúen con nosotros, estamos platicando de este tema mucho muy interesante. Recuerden sus preguntas, comentarios a los teléfonos en pantalla.
En su edición 836, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. El importante tema de la disminución del coeficiente de utilidad para determinar los pagos provisionales de ISR 2024 es abordado por Arturo Morales Armenta y Juan Carlos Victorio Domínguez, quienes nos ofrecen un artículo teórico práctico, incluyendo los detalles para presentación en línea. Por su parte, Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza todo lo referente a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, haciendo énfasis en su relación con los acuerdos conclusivos y en su evidente importancia en materia tributaria, pronósticos a futuro y expectativas para los contribuyentes. Mientras que José Alfredo Zaragoza Buendía expone lo más relevante de la publicación de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, sus novedades y modificaciones a destacar. Además, como siempre, encontraremos artículos igual de importantes, como los relacionados con el plazo para fincar y cobrar el capital constitutivo desde la perspectiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus jurisprudencias, la cancelación de los CFDI, el sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo de la resolución de facilidades administrativas en una confronta 2023-2024, los decretos a la Ley del Seguro Social en materia de herramientas digitales, buzón IMSS y beneficiarios del Seguro de Enfermedades y Maternidad, la publicación de los decretos que forman la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 836 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Querida audiencia, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook Live, FCA UNAM Oficial, YouTube Mirador Universitario y bueno, pues también en el canal 22, por ahí nos van a poder encontrar. Y bueno, pues ya estamos de vuelta, estamos platicando del beneficiario final. Por ahí en pantalla han estado apareciendo nuestros números telefónicos porque va a venir la pregunta para nuestros amigos y que se puedan llevar dos suscripciones. A los que contesten correctamente las dos primeras respuestas correctas, se van a llevar una suscripción a la revista Consultorio Fiscal, la mejor del medio. Y bueno, pues ya aquí ya los maestros están debidamente suscritos, eso espero, si no ahorita al final me van a jalar las orejas, pero ustedes también se tienen que suscribir y para ello vamos a tener la pregunta. Ahorita en la pausa estuvimos con el jaloneo, pero llegamos al consenso porque fueron tantas cosas de las que hablamos antes de la pausa que decíamos que de todo le vamos a preguntar. Y entonces, a ver, la que llegó en el consenso y que dijimos una facilita porque no vaya a ser algo también complicado que nuestros amigos, por ejemplo, eso de qué es el APFND, que el GAFI y demás. A ver, maestro, la pregunta, venga de ahí. Claro, pues que nos mencionen dos de las recomendaciones que hemos platicado durante lo que llevamos del programa. Ok, bueno, pues la verdad está muy sencillita, muy facilita. Para que se la lleven rápido. Eso, así es. Para que nos hagan favor de hablar, recuerden, nuestros números aparecen en pantalla y por aquí ya tenemos precisamente de algunos de nuestros amigos que nos han contactado. Estrella Solano, además del saludo, dice, además del SAT, ¿ante qué otras autoridades hay que presentar avisos o información? Y por aquí, de una vez, nos dice, ¿ya existe la obligación de presentar algún aviso o información y ante quién en su caso? Y es por el solo hecho de que exista un beneficiario final en la persona moral o se trata de tener el expediente actualizado y sustentado ahorita lo que decíamos, ¿no? Del expediente, del manual y demás, o se trata de tener solamente el expediente actualizado, sustentado del beneficiario controlador y presentarlo si soy requerido por el tema del Código Fiscal de la Federación o la Ley Antilavado, ¿no? Pues dos muy buenas preguntas. Muchas gracias, Estrella Solano. Bueno, pues adelante. ¿Quién dijo yo?
Si quieren, comienzo con la primera y nos extendemos. Por favor, con el tema, por favor. Bueno, pues es importante comprender aquí el tema muy complejo que pudiera llegar a ser la prevención del lavado de dinero y el tema fiscal, que aunque pareciera que a veces va de la mano, no es así, ¿vale? En México tenemos al sistema de administración tributaria que todo el mundo lo conoce, o al menos los que nos están acompañando el día de hoy, que los conocemos. Pues, así es. Pero nosotros lo tenemos comprendido como una parte fiscal, ¿no? Que va a ser aquellos que van a recaudar los impuestos en el país, quien va a tener todo el registro de los RFCs de las personas en México, ¿vale? Sin embargo, el SAT tiene otra cara. Atrás de lo fiscal, también funciona como supervisor en materia de prevención del lavado de dinero. Y es allí donde entra el tema de la obtención de la información por parte de las personas morales en México, ya que el SAT obtiene la información y posteriormente se la comparte a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda hacer las investigaciones correspondientes de los delitos, ¿vale? Igual, pues empezamos el programa hablando de instituciones financieras y de actividades vulnerables. Ellos, su obligación en relación al beneficiario final es obtener dicha información de sus clientes únicamente, ¿ok? Una vez que se obtiene esa información del cliente durante las entrevistas, durante la identificación y conocimiento del cliente, se resguarda. Y en caso de que se tenga que reportar algo, se incluye toda la información del cliente, incluyendo saldos, operaciones, cuentas, domicilios, terceros relacionados, donde entra todo este tema del propietario real, el beneficiario controlador, ¿verdad? Pero también vienen otras figuras más, como puede ser el proveedor de recursos, los coacreditados, entonces como que toda esa información que los sujetos obligados generan, pues se tienen que reportar, en este caso a los supervisores. Tenemos en México a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAL, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y al SAT. Ellos obtienen la información de los sujetos obligados y se la pasan a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ok, entonces ahí está un tanto quién la recibe y quién la distribuye, ¿no? ¿Quién le da juego a los demás? Que al final del día puede ser tan amplia esta la misma, bueno, pues puede llegar hasta la Fiscalía, ¿no? Sí. La Fiscalía General de la República, y entonces ya utilizar, bueno, integrada la carpeta de investigación. Y la unidad de análisis financiero de la Fiscalía es la que estaría ahora a cargo. Pero aquí la idea es no llegar a eso, ¿no? Claro. Ese es el punto. Por eso es tan importante que nuestros amigos tengan este principio de la identificación, no meramente de la identificación, pues, sino de la integración de los manuales, del expediente y de toda la información relativa, tanto a la del Código Fiscal de la Federación, en materia fiscal, en materia administrativa de la ley antilavado, y evitar caer en el Código Penal. Y quiero aclarar que esta parte de la identificación del beneficiario controlador y de los clientes es de suma importancia, porque ahorita lo aterrizamos a nivel nacional con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero depende de la calidad con la que se obtiene la información por parte de los sujetos obligados, también es la calidad con el trabajo que va a obtener la UIF. Y eso a nivel nacional. Ahora, a nivel internacional, según las recomendaciones, todos los países deben de contar con una unidad de inteligencia financiera. Ahora, existen por allí grupos donde se juntan las unidades de inteligencia financiera y entre ellas se pueden intercambiar información. Entonces, desde la información que se obtuvo el SAT o que obtuvo la bancaria de instituciones financieras, pueden andar por allí haciéndose investigaciones en otros países. Ok, entonces ya se vuelve algo más amplio. A lo mejor yo que fui a comprar las tortillas y lo compré con una tarjeta, a lo mejor esa tarjeta estaba clonada o tenía alguna información que me conectó con algún beneficiario final y ya puede estar siendo analizada en Timbuktu, ¿no? O en algún lugar lejano de este país, de este bello México lindo y querido. Sí, claro. Esa información siempre va a estar protegida. Claro. Esa es una cuestión importante, tanto protegida en el caso de las instituciones como en el caso de los particulares, ¿no? Que tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Terceros,
o como le vayan a designar mañana, en el caso de los particulares y también las instituciones financieras, tienen que seguir su normatividad para poderlo hacer. Entonces, bueno, pues se va dando para que nuestros amigos no tengan temor. O sea, es importante ser confiado, pero ser desconfiado más. En ese sentido, sí entregar la información, nada más saber a quién se la entrego, ¿no? Claro. ¿Qué datos existen para la comprobación de quién le está recibiendo, ¿no? Por ejemplo, en el banco, pues el empleado bancario, ¿no? A lo mejor si es por teléfono, pues creo que va a ser un poquito más complicado. Sí, a lo mejor puede ser una estafa. Y más ahora con todos los temas de los fraudes, que uno ya no sabe de dónde se están marcando, o hacemos clic en un enlace y ya nos robaron información. Así es, siempre confirmarlo, siempre identificarlo. Sí, estoy en contacto con la empresa, tener como una doble secuencia para poder checar, tener claro que es la persona que me está pidiendo la información, quien tiene las facultades dentro de la empresa o dentro de la institución para poder hacerlo. O también, si fue la autoridad, que sea la persona idónea. Los requerimientos se pueden verificar con los datos de identificación, sobre todo ahora que muchos llegan por buzón tributario, sobre todo en materia fiscal. Bueno, pues los puedo identificar con sus números de referencia. Puedo entrar a alguna de las páginas y verificar antes de dar clic al enlace y perder toda mi información, ¿no? Y que aparte va la más sensible, y luego si es bajo protesta decir verdad, pues le voy a decir la neta del planeta. Entonces imagínense ustedes. Sí. Pues muy bien. Y bueno, pues continuando con lo que es el... Nos hablabas de las dificultades, ¿no? De identificar tras bambalinas. Nos estabas diciendo de la dificultad y por ahí un ejemplito. Entonces, a ver, ¿cómo qué dificultades tenemos entre tantas, ¿no? Que hemos mencionado. Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a dificultar? Se han señalado cuatro posibles dificultades para, valga la redundancia, identificar al beneficiario final. Entre ellas están los accionistas nominales, que nos dicen que son las personas que prestan su nombre para otro individuo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ahora sí que los prestanombres, ¿no? Como nosotros aquí los conocemos en México, ¿no? ¿Y cuál es el caso que estábamos platicando antes de entrar en vivo? Pues estábamos hablando del caso del Marro, ¿no? Cómo este personaje que se dedicaba a robar combustible creó muchísimas empresas de transporte de fletes utilizando justamente a sus cuñados, a familiares, a conocidos prácticamente, para que ellos fueran los que dieran la cara ante esa de esa sociedad, ¿no? Prácticamente ellos estaban detrás de. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo este caso vino también en otro sector a perjudicar. ¿Por qué? Porque hubo competencia desleal. Al él robar el combustible, ¿qué es lo que hacía? Pues lo daba súper barato, ¿no? Entonces, obviamente, los competidores, ¿qué es lo que hizo? Que la competencia fuera desleal. ¿Por qué? Porque los otros tenían que obligarse a comprarle a él y entonces él obtenía sus ganancias. Estaban hablando que lavaba diariamente 40 millones de pesos, ¿no? O sea, una cantidad catastrófica. Y también se identificó que su esposa, con una de sus cuñadas, pues crearon empresas fantasmas de transportes foráneos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un claro ejemplo de este caso, ¿no? De accionistas nominales. Otro caso, que dificulta dificulta la identificación del beneficiario final son las acciones o títulos al portador. Este es un caso muy extraño, pero se viene dando en algunos países y es donde prácticamente cualquier persona que tenga en su poder en papel esas acciones, prácticamente es el beneficiario final, ¿no? Así los dividendos, o sea, él los presenta en papelito y él prácticamente es el beneficiario de esos dividendos. Y la gente puede traer una hojita, ¿sí? Y la puede traer en el avión y bueno, pues por el tipo de papel, pues no la va a identificar, no la va a rastrear. Entonces, exacto. Digo, vamos a suponer que este es un, bueno, está en blanco, ¿va? Pero que fuera un valor algún tipo de trust, algún tipo de acción así al portador sin nominativo. Y entonces, bueno, pues yo se la entrego de mano aquí a Edmundo por su participación. Y exacto. Luego también a ti te entrego dos por tu participación. Y él va a decir, ¿y yo por qué una y dos? Y les digo, o mejor les entrego cinco y les digo, bueno, cuando bajen del avión, una va a ser para cada quien y las otras cuatro me las devuelven. Uh-huh. Ya estoy transportando valores a través de un prestanombres, de un testaferro, ¿no? También como se les conoce
por ahí en nuestras latitudes. Entonces, eso también dificulta. Digo, para el caso mexicano, afortunadamente no, ya las, no. Exacto. Ya no, pero existieron en su momento. Así es. Sí. Y los cheques también fueron limitados, ¿no? Ahora 5,000 pesos al portador y ya es, o sea, muy, muy manejable una cantidad. Digo, ya traer, o sea, como 50 cheques al portador, pues como que llama la atención y llama las alertas en el sector financiero, ¿no? En la ventanilla, el funcionario que nos esté atendiendo, pues va a decir, a ver, pues te cambio 2, te cambio 3, te cambio 5, pero los otros así como que aprieto el botoncito rojo que está abajo. Sí. Y ya identifico algún tipo de incluso ataque, ¿no? Por ahí dicen en el sector financiero. ¿Qué otra cosa nos dificulta? Las asociaciones sin fines de lucro. ¿Y estas por qué? Porque regularmente son utilizadas por el terrorismo. Entonces, ¿para qué? Para trasladar fondos, para reclutar a personas o para apoyo logístico. Entonces, esto también puede llegar a dificultar a encontrar al beneficiario final. Y otras son los vehículos. Dime. Okay, en ese caso del apoyo logístico puede ser bastante diverso, porque lo primero diríamos, compra de armas. Uh-huh. Pero puede ser que compran atún, que compran arroz, que compran verduritas, porque en este caso la gente que reclutan pues tiene que comer. Así es. O para pagar rentas o para pagar, o sea, cosas que a simple vista se verían normales, se verían bien de una operación común y corriente, y que se está encubierta con otras, dentro de las personas morales, pues se va a ver razonable, pero al final del día el fin va a ser otro. Entonces también hay que atender a esas pequeñas señales que podemos encontrar en el camino, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que ponen especial atención de dónde vienen, sí, yo sé de qué país vienen esos recursos. A lo mejor si me llega una inversión, todos son amigos aquí en México, pero a lo mejor si me llega una inversión de Irán, de Irak, de algún lugar así, diría, bueno, pues a ver, voy a echarle un poquito de ojito para recibir si ese recurso, para atenderlo como se merece, pero a lo mejor hacer en lugar de 2 o 3 preguntas, pues una preguntita más por ahí, ¿no? Para tener claridad en ese punto. Así sí. Es. Y por último tenemos los vehículos corporativos. Vehículos corporativos, por su forma jurídica, les permite que se dé el soborno, que se dé corrupción, que se den operaciones con información privilegiada, el fraude fiscal y también el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Y aquí si me apoyan con la lámina número 5, por favor, donde tenemos un ejemplo de una actividad económica por medio de vehículos jurídicos, ¿no? ¿Por qué llega a ser tan complicado? Y ya aquí, en esta lámina, el ejemplo que nos muestra es, nos dice el ejemplo, dice, el señor Smith quiere evadir impuestos en su país A. Entonces, este señor empieza a hacer toda una cadenita y empieza a crear un fideicomiso en el país B, pero después ese fideicomiso tiene el 100% de las acciones en el país C de una sociedad de responsabilidad limitada. Y de ahí tiene o distribuye acciones al portador en el país D, creando una sociedad B. Entonces, posteriormente, se va al país E y tiene un apoderado de accionistas para llegar al país A, donde él es el residente, donde él quiere evadir impuestos. Y así, este esquemita tan pequeñito que nosotros podemos ver es un claro ejemplo de cómo se llegan a utilizar estos vehículos jurídicos para poder esconder realmente quién es el beneficiario final. ¿Y esto a qué conlleva? Obviamente, pues como ya lo mencionamos, ¿no? O evadir impuestos, o lavado de dinero, o terrorismo, o fraudes, o sobornos, corrupción. O entonces, todas. O todas, exactamente, exacto, o todas. Y algo que para completar un poco más en el control interno, como se mencionó antes, ¿no? ¿Qué empresas, o más bien nosotros, aquí en México realmente tenemos esa cultura de querer prevenir? ¿Y ya qué voy con esto, no? Cuando, por ejemplo, nosotros queremos tener una relación comercial, de yo te quiero comprar, no sé, tú te dedicas a vender, banquete de fiestas, por ejemplo. Yo voy, te cotizo para un evento, todo esto, y ya tú me das la información, me dices, no, pues te va a costar, ejemplo, 100,000 pesos, ¿no? No te pedí ni tu acta constitutiva. No firmamos en algún momento hasta el contrato, o sea, no pedimos nada más que de repente
la cuenta bancaria para hacer el depósito, ¿no? Y luego ni eso, ¿no? Porque pues, se puede pagar en efectivo, muy efectivo, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que tenemos ahí una muy mala práctica de nosotros mismos como empresarios no empezar a pedir herramientas o soportar esa negociación. O sea, ¿yo cómo puedo darle materialidad a esa negociación que estoy haciendo contigo para yo evitarme problemas en el futuro? Entonces, creo que de ahí parte el decir, tengo que sí o sí tener un muy buen control interno en mi empresa y hacer un muy buen compliance, ¿no? Ahorita que está de moda este tema aquí en México, pero ¿por qué no implementar medidas o procedimientos que prácticamente nos ayuden a mitigar riesgos, ¿no? Porque también estamos hablando de otros casos donde el caso de una persona también dice, no, pues se dedica a vender remolques, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta persona no pide contratos, no pide absolutamente nada y resulta que sin querer le vende a un narcotraficante. El pago se lo hacen en efectivo. Estamos hablando ahí ya que entra el 400 bis, ¿no? Donde prácticamente entran los verbos rectores, porque finalmente tú haces una operación y ni siquiera te pudiste respaldar, o sea, ni siquiera te cercioraste de a qué persona le estabas vendiendo. ¿Y cuál es la problemática? Que yo nada más por vender y recibir el ingreso y lo demás no me importa. Entonces, creo que tenemos que empezar a hacer conciencia aquí en México de la importancia que tiene el prevenir, la importancia que tiene el tener un muy buen control interno dentro de nuestra organización para evitarnos problemas futuros. Ok, entonces, bueno, pues bien señalaste, maestra, en cuanto a la prevención. Y por otro lado, que es nacional e internacional, porque además del Grupo de Acción Financiera Internacional, bueno, el foro, también la OCDE, ¿no? También sí, por ahí, y que bajando lo de la OCDE, BEPS, porque si lo ponemos en el término fiscal, bueno, pues las elusiones, evasiones y todo lo demás en materia fiscal y en materia de lavado de financiamiento de terrorismo y evitar la proliferación de actas de armas de destrucción masiva, bueno, pues también se va dando de una manera mucho más amplia. Entonces, también que nuestros amigos, y que ya por ahí incluso en las disposiciones fiscales, pues ya tenemos la inclusión de BEPS, por ahí vamos a tener un invitado también especial que nos va a hablar en los siguientes meses, nos va a platicar de este tema. Y bueno, control interno, el compliance. Y bueno, ¿qué más debemos de ver, maestro? ¿Qué más estamos viendo como la punta del iceberg, es lo que estamos revisando, pero ¿qué más debemos de tener en cuenta en ese sentido? Sí, pues es de suma importancia, cumplir porque estamos apoyando a la lucha contra los delitos, ¿no? Al final del día, el lavado de dinero, pues proviene los recursos de algún crimen ilícito, ¿no? Que puede ser desde secuestro, narcotráfico, pero por ahí cosas más fuertes como podría ser la pornografía, la trata de personas, etcétera. Entonces nosotros al cumplir estamos apoyando a las investigaciones criminales. Y no porque nosotros estemos haciendo malas cosas, sino porque nosotros podemos aportar con toda la información que hemos obtenido de nuestros clientes. Y es muy importante que nosotros como contadores o personas que nos dedicamos a asesorar a empresarios, tengamos igual en mente todo el tema del conocimiento y la identificación de los clientes, porque muchas veces por decir que sí y tener un cliente nuevo, no sabemos a quién le estamos ayudando. Quizá nosotros como contadores estemos creando una estrategia fiscal para que la persona pueda lavar dinero, y no porque nosotros lo estemos haciendo conscientemente. No, podemos ser utilizados nosotros también por los delincuentes. Así es, podemos ser utilizados, ese Así es un punto es. Muy importante. O sea, cuando es con conocimiento de causa, bueno, el 400 del Código Penal, pues precisamente no hace la exclusión. O sea, te dice, tú ahora sí que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y si a nosotros nos ponen el que le estamos agarrando la patita, pues podemos estar frente a esta situación, decíamos, de encubrimiento, queridos amigos, donde pues era sin querer queriendo, ¿no? Uh-huh. Hablamos también tras bambalinas en el caso de la agencia automotriz, ¿no? Que vendía un vehículo y que de repente pues la mala práctica a lo mejor del agente vendedor, que por ganarse una cantidad, ganarse unos dólares, unos pesos por la venta de los vehículos, pues va a ser su propia estrategia, que diría financieramente, pues no tengo problema y doy cumplimiento a la ley antilavado y listo, y vendí el vehículo.
pero cuando se identifica finalmente a quién se lo vendí, cómo se lo vendí y que toda la operación al final del día fue en efectivo y que fue todo un acto simulado, cuando llega no le van a preguntar, oye, pues fue porque lo querías vender, sino le van a decir, fue porque a ti te dieron una cantidad, como fue en efectivo, pues se presume, a ti te dieron una cantidad y de esa cantidad tú preparaste todo el esquema para que se vendiera el vehículo, entonces puede ser algo muy, muy grave. Esto con los que están dentro de las actividades vulnerables en el caso mexicano, y los que no, pues cuando identifico al cliente, por ejemplo, si una barrotera que me compra el atún, pues yo no sé si ese atún lo van a utilizar para atún en latitas, si lo van a utilizar para un restaurante, para una casa, llegó aquí el licenciado del mundo y dice todo lo del mes compro dos cajas, o este o se lo llevó para su grupo paramilitar, ¿no? Así es, o sea, también a veces va a ser un poquito complicado, pero tratar de establecer ciertas estrategias más allá de la debida diligencia, siempre tener como esos focos rojos. Hay algunas empresas que las aprovechan para estrategias de marketing, por ejemplo, algunos casinos, que es lo que hacen, siéntete parte de nosotros, ¿no? Y alguna vez por ahí en un ejercicio en clase, algunos alumnos fueron y les pidieron su identificación y les decían, si depositas o haces transferencia, te voy a bonificar tantos puntos. Y de alguna manera, aunque pudiera ser parte de un, dirían algunos, de un gasto, pero ya se tiene una inversión en el sentido de no caer en el rubro de las multas, ¿no? Porque ahorita nos van a platicar de ellas. Y bueno, Andrea Ramos nos dice la respuesta, pero son los números de las... Sí, pero... Ajá, más rápido. A ver, porque nos dice tener el expediente actualizado, tener los manuales, el control interno. Ok, bueno, eso va más enfocado creo que a lo nacional que a lo de GAFI, pero pues también se agradece las respuestas de nuestros compañeros que están así por es. Allí. Entonces, por ahí, recuerden, tenemos nuestros números en pantalla si tienen alguna duda, comentario. Y bueno, pues revise a Andrea Ramos los números y vuelvan a llamar, por favor. Y aquí para que se haga acreedora a una suscripción de nuestra revista. Y bueno, pues tema mucho, muy amplio. ¿Qué otra cuestión? Nos faltan muchas, pero antes de que nos vayamos, ¿qué podemos todavía dejarle a nuestro público y dejarle de tarea para que tenga ahí antes de llegar a nuestras conclusiones? Claro, pues mira, mencionaste algo muy importante que fue, ¿qué hacen las personas que no son sujetos obligados, ¿no? O sea, quiero pensar que te referiste a los que no están obligados por la ley antilavado. ¿Qué hacen? Pues mira, aquí la recomendación para ellos es que prácticamente se alleguen de información, se lleguen de expertos en las materias. O sea, llámese fiscal, llámese prevención de lavado de dinero y vámonos a la parte pues penal y todas las leyes que prácticamente yo, por el solo hecho de yo existir como empresa, de todas las responsabilidades, obligaciones que tengo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que ya no nada más estamos obligados en materia contable ni en materia fiscal. O sea, ya tenemos antilavado, ya tenemos, en algunos casos nos podemos ir hasta la materia penal, en otros casos tenemos que dar cumplimiento a nivel internacional por los tratados que tiene nuestro país. Entonces estamos hablando que ya no se, que ya la persona que quiera crear un negocio, pues ya no la tiene tan sencilla, ¿no? Esto no quiere decir que le huyan a la formalidad, por favor, no. Todo lo contrario, o sea, mi idea es, hagan un plan de negocios. O sea, empecemos a tener esa cultura de nosotros como mexicanos, empezar por un plan de negocios que practica, donde yo prácticamente pueda ir viendo a qué estoy obligado, a qué no estoy obligado y cómo puedo crecer. Porque también es muy importante esa parte del cumplimiento, ¿no? Yo siempre he dicho, no hay nada más bonito que estar curado en salud, en la parte de los negocios, ¿no? Entonces, hay que prevenir antes de que nos llegue la autoridad. Estamos hablando en temas de Código Fiscal de la Federación, estamos hablando de multas que vienen desde los 500 mil pesos a los 2 millones de pesos por cada uno de los socios. Entonces, creo que es una cantidad considerable que nosotros sí deberíamos, en lugar de preocuparnos, deberíamos ocuparnos en tener este manual de beneficiario final antes de que me llegue la autoridad, para que si algún día llega y toca mi puerta, diga, aquí tienes autoridad, he cumplido
y prácticamente nos curemos en salud, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más bonita. Y la otra, de las personas que dicen, ah, bueno, pues es que yo ni entro en la ley antilavado y no pasa absolutamente nada. No, ojo, todos somos susceptibles de que caigamos en indirectamente en ayudar a estas personas que están lavando dinero. ¿Cómo? A través de una transacción, porque también sabemos que se dan las transacciones erróneas, ¿no? De, oye, discúlpame, mira, por error te hice una transferencia, no seas malita, me la depositas a uh-huh. tal cuenta. Entonces, esas son maneras, ¿no? O también otras maneras que se utilizan, pues las de los jóvenes, ¿no? También ya, uh-huh. ¿no? Jóvenes muy de 18, 19, 20 años, que empiezan a crear sus cuentas bancarias y justamente es para hacer depósitos hormiga, ¿no? Para que lleguen posteriormente a una, pues ahora sí que a la matriz, ¿no? A una empresa que realmente va a hacer su función de empresa fachada o empresa fantasma, ¿no? El nombre que se les quiera llamar. Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros empecemos ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, tus alumnos, ¿no? Que desde ahorita se vayan preparando, se vayan educando para que cuando lleguen a asesorar o lleguen a trabajar a una empresa, ellos lleguen implementando este tipo de políticas, de procedimientos, y que lleguen con esta cultura de realmente servir. Porque como dijo el maestro, ¿no? Muchas veces es lo que está detrás, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, bueno, pues es que ya se lavó el dinero, y ya habrá quienes opinen que el lavado de dinero es bueno, porque pues vemos países de primer mundo donde se lavan grandes cantidades y pues decimos, guau, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso, no? Estamos hablando de, híjole, pues al hablar de trata de personas, pues yo diría, oye, pobrecitas personas, ¿no? O como también se dice, ¿no? Por cada dólar lavado hay una muerte. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy triste que sí nosotros tenemos que ir contemplando. Entonces mi consejo, sugerencia es buenas prácticas, una cultura de prevención y un muy buen control interno dentro de nuestras organizaciones. Ok, pues muchas gracias. Pues bueno, creo que lo resumiste todo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la participación de nuestros queridos expositores que estuvieron presentes el día de hoy. Gracias, gracias. Los comprometemos para que regresen, que nos sigan hablando de este tema. Y por supuesto, ahondar en materia de lavado de dinero, que es el tema fuerte. Esta es la punta del iceberg. Y bueno, pues en breve los tendremos por aquí. Queridos amigos, bueno, pues les agradecemos su participación y también su audiencia. Les invitamos en la próxima emisión a hablar de lavado de dinero. Vamos a platicar de actividades vulnerables. Y recuerden, bueno, pues cuiden su salud fiscal, pero sobre todo su salud física. Muchísimas gracias y muchos saludos. Tengan un excelente día.